Vamos a conversar con Jami Acosta, él es de la Dirección Nacional del Partido Realizando Metas y también coordinador en la provincia de Chiriquí de este nuevo partido político que sigue buscando más adherente, más inscritos para seguir aumentando la cifra de inscrito en este nuevo partido político. Jamis, bienvenido y primero vamos a conversar sobre ese encuentro que hubo en días pasados en la provincia de Chiriquí. ¿Cuál fue el resultado y la medición que tienen ustedes en cuanto a la juventud que se viene sumando a las filas de Realizando Metas? Buenos días, Jamis. Buenos días a toda la familia NEC Noticias y a todos los oyentes y que nos ven por esta plataforma de información objetiva día a día. Bueno, te cuento, José Luis, que el sábado pasado se dio una concentración de jóvenes en el circuito 4-5 en Boquete, donde todos los circuitos que componen la provincia chiricana, que son seis, se dieron una concentración de más de 300 jóvenes diciéndoles sí a Realizando Metas, diciéndole sí a esta coordinación que hemos llevado a cabo desde, bueno, vamos para un año en septiembre, desde que estamos trabajando día a día con de la mano de todos esos dirigentes chiricanos, de esa juventud chiricana que se suma a apoyar a Ricardo Martinelli en este nuevo proyecto con miras al 2024. El resultado de eso nos queda la muestra de que hay una aceptación, de que hay un cariño real, de que hay una esperanza en Realizando Metas, sobre todo en la juventud. La juventud está demostrando en este momento político, en este momento que se está aperturando para el 2024, un interés mucho más real en la política que en periodos pasados. Por la situación que vivimos, por muchos factores, pero está siendo mucho más participativa y está exigiendo más su espacio y está participando mucho más. Y esto es importante para nosotros, por lo menos para mí, que vengo luchando con la juventud hace muchos años en esta parte política. Ver cómo la juventud quiere decirle Realizando Metas, quiere decirle a Ricardo Martinelli, estoy contigo, pero quiero que reconozcas este espacio que estamos dándole a este partido, este apoyo que vamos a tener contigo para que nos apoyes aquí y nos escuches en todo lo que queremos hacer como sociedad. La juventud está mucho, muy, muy interesada en Ricardo Martinelli para el 24, José Luis. Ustedes siguen caminando a pesar de toda la situación de la pandemia por la COVID-19 y en ese recorrido no solamente le piden a las personas que se inscriban a Realizando Metas, sino conocer un poco más sobre su preocupación del acontecer nacional. Mira, te voy a hablar de mi experiencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo muy bonito en la provincia chiricana de jóvenes y líderes con mucha experiencia y todos los fines de semana caminamos puerta a puerta. Y esto nos permite a nosotros escuchar el sentir de la sociedad, escuchar el sentir de nuestra provincia chiricana. Y la gente nos dice y hace un comparativo real. Dice, ¿sabes qué? Si ahorita fueran las elecciones, yo les doy la oportunidad a Ricardo Martinelli de vuelta en este partido porque estamos pasando mal, no estamos viendo un gobierno consecuente con las necesidades del pueblo, estamos sufriendo la falta de empleo, estamos sufriendo la falta de la atención al tema salud, por muchos factores. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros pues ver esta aceptación, pero también escuchar y para ser como un termómetro y decirle por lo menos a nuestra bandera política, ¿sabes qué? El pueblo panameño nos quiere apoyar, pero está preocupado por esto y esto y esto, y quiere que se le tome en cuenta, quiere que se le escuche y este sentir sea valorado en el periodo que viene. Pero estamos seguros que con Ricardo Martinelli esto se va a dar, pues Ricardo Martinelli, por eso es que sigue vigente ante la sociedad, porque fue un hombre que escuchó, fue un hombre que trabajó, fue un hombre que dio empleo, fue un hombre que trató de gestionar a que le quedara un poquito de todo lo que se puede hacer al nivel nacional. Y esta es la gente que espera y deposita de vuelta su confianza en este partido con Ricardo Martinelli como presidente de este colectivo. ¿Siguen realizando más inscripciones? ¿No se han detenido ustedes? Sí, nosotros como junta directiva del partido mantiene ahorita las inscripciones a nivel nacional. Quiero darle las gracias, José Luis, a todo el país, a esos 109 mil inscritos que hoy se mantienen en Realizando Metas y que se siguen sumando día a día, de las cuales nuestra provincia es la tercera o la segunda de más adherentes en Realizando Metas. Invitamos a las otras provincias que sigan inscribiendo, que se sigan motivando, porque este es el barco
del triunfo del 2024. Nosotros todavía no vamos a detener las inscripciones de partidos políticos realizando metas. Necesitamos que más gente se siga sumando, que caminen con nosotros y que se sumen a este nuevo proyecto con Ricardo Martinelli, que sin duda alguna va a ser la opción el 2024. Y nosotros todos los fines de semana, te recalco de vuelta, José Luis, el equipo está caminando 24/7, inscribiendo a la provincia chiricana, al igual que otros dirigentes en otras provincias, para que este partido sea el más fuerte en el 2024. Jamis Acosta, miembro del partido Realizando Metas, esta mañana con nosotros hablando sobre ese trabajo que vienen realizando, no solo en la ciudad capital, sino también en la provincia de Chiriquí y en otras regiones del país. Gracias, Jamis, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, José Luis, y un fuerte abrazo a toda la familia chiricana y al resto del país que apoya Realizando Metas.